Good evening, guys. Perdón, chiquillos, que ahorita no les he puesto la cámara todavía, pero hay una tormenta horrible, ¿ok? ¿Cómo estamos? How are you guys? ¿Qué tal? Evening, teacher. How? How are you? Good? I'm Nice fine. and new. ¿Cómo están las lluvias en su casa? Fuertes. Strong? Aquí sigue lloviendo. Here too. Here is terrible. Believe me, here is the worst thing ever. I don't know why, but since 5 p.m. is still raining, so it's horrible. Bien, chicos. Nice to see you back. Thank you for being on time. We are going to start quickly, okay? Porque tenemos bastante contenido que llenar, okay? Espero que se acuerden de la historia que hicimos ayer porque vamos a trabajar en eso el día de hoy. Yes. We will do some things, okay? Bien, les voy a compartir pantalla, chiquillos, y vamos a comenzar, all right? Okay, guys. Me avisan cuando ya la vean, please. Okay. Yes. Perfect. Yes. Okay, guys. Yes. Let's start with Yes. simple past yes no questions. As we already know, in English, there are two different types of questions, right? We have the yes no questions and we have the WH questions. What are the yes no and the WH questions difference? First of all, the yes no questions are closed questions, cerradas. And you only can answer in two ways, yes or no. Literalmente, esas son las únicas dos. Entonces, tenemos también las WH questions. Esas se caracterizan por una WH word. Podemos contestar más libremente. Pero hoy vamos a hablar sobre las simple past yes no questions. ¿Se recuerdan del uso de do y does en una simple present? ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de eso? Digan. El do me parece que es en primera persona y el does es en segunda. Por ejemplo, I do y he does. Okay. Bien. ¿Qué más pueden decirme de esas que se acuerdan? Ok, bien, la puedo dejar ahí. Chicos, tenemos en este caso el mismo uso, solamente que tirándolo para atrás, como digo yo. Tenemos did y did, ¿cómo que funciona? Como el auxiliar. Auxiliar, thank you, Jenny. Como auxiliar, un auxiliar pasado, right? Did you, bla, 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 yes, no. Did you, bla, 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 yes, no. ¿Sí? Miss, puedo tener la cámara apagada, voy a estar 100% atenta a la clase, pero Sí, tengo tranquila. interferencia. Gracias. No te preocupes. Gracias por decirme. Ok, chicos, regresando al tema, ustedes saben que al momento de tener las yes, no questions, ustedes solamente están preguntando si algo se hizo o algo no se hizo. ¿Cómo la formulamos? Did, que es nuestro auxiliar, ya nos está indicando pasado. Luego agregamos el sujeto, el verbo siempre va a ir en presente y luego el complemento de la pregunta. For example, did you have a good summer? Y solo tenemos dos posibles respuestas. Yes, I did. No, I didn't. Sí lo hice, no lo hice. Y acá tenemos ejemplos. Elmer, help me with the first one. La primera pregunta y ejemplo, please. Ah, está muteado. No, no estoy muteado. Oh, ahora sí ya te escucho, es que no te escuchaba. Okay.
Did you have a good summer? Y abajo sería el ejemplo. Sí, La ¿verdad? respuesta, sí. Yes, I did. I have a great summer. Thank you. Okay. Did you have a good summer? Yes, I did. Esa es la respuesta corta, ¿verdad? Sí lo hice o sí lo tuve. I had a great summer. Eso es ya agregándole un poquito más de information. ¿Sí? Vamos con el número dos, Jessica. Did you play volleyball? No, I did. I played tennis. I played Play. tennis. Good. Thank you. Lady number three. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Thank you. And the last one, Andrea. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Thank you. Thank Okay, entonces como ven, chicos, solamente nos están preguntando si algo sucedió o algo no sucedió, si algo se hizo o algo no se hizo. Acá pueden utilizar el verb to be, sí, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Ahorita quedémonos así. Entonces, did plus subject plus verb in present plus complement. Did you have a good summer? Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Ojo, did ya les está indicando pasado. Significa que acá no necesitan colocar el pasado, no van a poner pasado, pasado. Solo en la respuesta, ahí sí. ¿Se comprende? ¿Se comprende el tema? Sí. ¿Preguntas? ¿Nadia? Ok. No. Angélica, ¿tampoco hay preguntas? Ok. Vamos a hacer una actividad entonces, ahora que ya vimos affirmative sentences. ¿Sí? Vimos regular e irregular verbs. Vimos negative y ahorita acabamos de ver preguntas. Entonces, vamos a irnos a este reading. Van a leer el reading, le van a tomar captura, le van a tomar captura y lo que van a hacer es que me van a subrayar y enviar en el grupo de WhatsApp todo lo pasado que encuentren, afirmativo, negativo, verbos, preguntas, lo que sea en pasado. ¿Ok? ¿Se comprende? En el grupo de WhatsApp van a tener 5 minutos para hacerlo. Todo lo que encuentren me lo subrayan. Tómenle captura y en el grupo. Let's go, guys, please. Okay. ¿Podría mandarlo, por favor, al grupo? Es que estoy desde la compu y no se distinguen muy bien las letras. ¿Alguien le puede tomar screenshot, chicos? Porque a mí no me sirven los screenshots ahorita. ¿Alguien lo puede mandar? ¿Sí? Ok, thank you. Ya lo van a mandar entonces. You. Ok, ya mandaron por ahí la captura. Gracias, chicos. Trabajemos en base a la captura. Todo lo pasado, ok, todito. Y fíjense bien en los verbos.
Hola, teacher, buenas noches. Oli, Disculpe, yo acabo de entrar. ¿Qué es lo que hay que hacer? oli. Ok, acaban de mandar al grupo de WhatsApp una captura que es esto que les estoy compartiendo. Entonces tenés que subrayarme en en este texto, todo lo que encontrás en pasado. Preguntas, afirmaciones, negaciones, todo. Y le tomas captura, subrayas y me lo mandas en el grupo. Okay, gracias. Ok. Para los que van llegando en el grupo de WhatsApp, mandamos una captura. Hay que subrayar todo lo que se encuentra en pasado. Le tomamos captura y lo mandamos, ¿ok? Todo es todo, lo que sea, mientras sea pasado. Teacher, Luego. tengo un problema, es que no puedo poner el lápiz en mi teléfono para poder subrayar. Ok, si me puedes escribir los verbos o todo lo que encontrás. Okay. Ok. Okay. Okay, Elizabeth, te faltan verbos. Sigamos buscando. Era solo de uno de los tres. De los tres. Okay. Yes. Mi lápiz se ve pando, pero ahí va. Don't worry, don't worry. Ya vas a ver cuando yo lo haga aquí. Don't worry.
Okay, chicos, tienen todavía. Les voy a dar 4 minutos más. No, 3 minutos más, ¿ok? Porque le faltan verbos. Revisen bien, estoy revisando. Le faltan verbos. Me Revisemos, faltan varios ¿listo? y me faltan pocos. Ah, Jenny, ahorita te digo. Poquitos te faltan, pero te faltan. Okay, ahorita lo busco. También Erika te faltan, en la de Erin te faltan. Jessie te faltan en la de Erin es donde le faltan casi a todos, chicos. En la de Eric, En la okay. de Erin. Fíjense bien en los verbos, o sea, en el tipo de verbo. Recuerden que hay verbos que se escriben igual. Remember. Igual lo quiero ver. Ya les digo quién más me falta. Ok, Mayerly, en este que me mandaste Robert, ya estamos bien. Ok, chicos, bien, ya les di bastante tiempo. Enough. All Sí, right, quedan 10 más, solo 2 más ayer. guys. Ok, bien, vamos a ver ahorita qué le falta. Bien, ¿quién quiere leer la número uno? Volunteers, quiero voluntarios el día de hoy. Ajá. Angélica, let's go, thank you. Jennifer, la número dos. Have a great weekend. I went to meet this friend, Helen Wendy. She got married and home. I heard friends and family went. She looked fantastic. She wore a very beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I am really happy for her, and I really like her husband. Thank you. Good job. Vamos ahora con Robert. Jennifer, please, number two. Okay, Robert, I had an awful weekend. My friend and I went at rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got out. We finally
got home at 10 this morning. I am so tired. Okay, thank you. ¿Quién quiere leer el número 3? I am. Okay, Elmer, good. Let's go. I have an interesting weekend. I went. I went camping for the first time. My friend to me. We left on Saturday and drove to the campus. Me salí, permíteme. No worry. El teléfono me está saliendo. No te preocupes. To the city first. We put up the train. No sé, teacher, ayúdeme ahí. Build. Sería. Built. Built. A fire. Cooking dinner and tour a story. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fishing at dinner. Really like camping, but I learned it. El último no lo puedo leer porque se me lo tapa okay, aquí. Don't worry. Thank you. Okay, chicos, bien. Vamos a subrayar ahora como hacemos siempre, okay? Pay attention y escuchen la pronunciation. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. ¿Claros hasta ahí? Bien. Yes. Next one. Robert. Let's go with this call. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took... Este fue alguno que algunos no me pusieron. Miren, took. Pasado de take. Algunos no se dieron cuenta. Permítanme. No lo veía. Okay. It took 3 hours to drive here. I didn't like the music. Didn't like. Negativo. Pasado. And after the concert ended, terminó, our car broke down. Se fregó el carro, ¿verdad? I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. ¿Claros? Yes. Let's go with the last one. Erin, acá algunos no me vieron uno, pero. Go. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me, otra vez con take. Took, no me lo pusieron. We left on Saturday. Esta tampoco me lo pusieron unos. We drove to the campsite. To the campsite, sorry. First, we put. Put es el mismo en pasado y en presente. No cambia. Algunos no me lo pusieron. We put up the tent. Then we built a fire. Cooked dinner and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. ¿Se comprende? ¿Identificamos los verbos que le faltaron? Vaya, ahora díganme si tienen preguntas con algún verbo. ¿O se comprende todo?
Creo que por mí está. Estamos bien, ¿ok? Thank you, Jenny. Sí, ¿Los más o demás? menos. Ok. ¿Los demás? Bien, también. ¿Tú, Angélica, estás bien? ¿Sí? Ok. ¿Elmer? La descripción de Erin, ¿qué significa I caught a fish? I caught a fish. Yo atrapé o agarré un pez. Thank you. Welcome. ¿Alguien más? ¿David? ¿Carlos? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Okay. Elmer, ¿también estamos claros? Ah, estás muteado. No te oigo. Estás muteado. Ahí sí. Sí, teacher. Algunos sí los entiendo y los identifico, algunos otros sí me cuesta Okay. ¿Pero tenés dudas con algún identificarlos. verbo o entendés el contexto? ¿Estamos bien? Sí, lo entiendo. El contexto solamente que son algunos nuevos los que estaba viendo, ¿verdad? Yes. Por Okay, ejemplo, good. que es el tug. Took. Ajá, ¿dónde está Robert? Yes. Ah, ¿esta de acá? ¿Y took? Sí, correcto. Sí. Took, el pasado de take. Tomó, agarró. Okay. Yes. Okay. Good. Chicas, ¿ustedes cómo estamos? Nice. ¿Sí? ¿Todas? ¿David? ¿Estamos bien? No, teacher, estaban bien, solo Okay. que ahorita acaba de aprender ese del put. No, Put. no había llegado a ese en la lista, pero ya vi que es igual en pasado y en presente. En presente, sí. Es lo bueno, chicos, de agarrar lecturas, ¿sí? Porque así se dan cuenta, o sea, agarramos lecturas y agarramos mucho más vocabulario. Por eso es tan importante leer, ¿sí? Perfect. Guys, tarea para el día lunes. Anotemos, por favor. En esta lectura tienen casi que 20 verbos, si no es que más. Quiero una oración por cada verbo. Ustedes deciden si es afirmativa, negativa o pregunta. En pasado, una por verbo. Me escriben en el chat de WhatsApp, Hi teacher, my name is bla, 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 bla. Here is my homework. Me mandan las oraciones y no necesito que me manden el audio ahorita. ¿Ok? No se preocupen porque ya lo practicamos acá. So, ustedes deciden si por verbo me van a hacer una negativa, una afirmativa, pregunta, whatever. Solo que quiero un poquito de todo. Pueden irlas variando. 5, 5, 5, 7, 7, 7, como quieran. Y las que se repiten. Los que se repiten, háganmela con otro. Por ejemplo, si tú que has dado pesos, háganme un tú con afirmativo y un tú con negativo. ¿Cuántas oraciones, Richard? Una por verbo. So, en total van a salirles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31. Son como 31 oraciones. Es una por verbo y son como 31 verbos. Son los verbos que están acá que les acabo de marcar. Tomen la captura de esto porque con esto van a hacer la tarea. Me dicen cuando ya estén listos. Permítame. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. ¿Se comprende el topic? Yes. Guys, ahora vamos a hacer una activity. Ok, Andrea, tranquila. Después puedes ver la grabación. Don't worry. Vamos a hacer una activity. Acabamos de aprender qué tema. ¿Qué tema les acabo de enseñar? El uso del did en pasado, diren ¿Qué tipo de preguntas acabamos de aprender? doble edge question. Simple. Yes, Question. no questions. Yes, no questions. Esas son las que aprendimos, ¿ok? David ya está con lo de la otra semana. Yo sé, él está emocionado por ya terminar el módulo. Good. Le voy a poner una lectura de una biografía, ¿sí? Porque vamos a agarrar más vocabulario. Necesito que ahorita se empapen de los verbos, ¿ok?
¿Y qué van a hacer? Cada uno me va a sacar 10 preguntas de yes, no questions en el pasado, con su respectiva respuesta en base a lo que lean. ¿Sí? ¿Se comprende? 10 preguntas en el pasado. 10 preguntas en pasado, como las que acabamos de ver de ti. For example, digamos que yo les pongo a quién. ¿Alguien que ya se murió? ¿Un artista que ya se ha muerto? ¿Sí? Así. José José. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, sí, porque José José no sé quién es. No es de mi época. Digamos, Michael Jackson tampoco va, pero ajá. Ok, so, digamos de que Michael Jackson les pongo la biography. Y en un texto dice, I don't know, digamos de que dice de que Michael Jackson tuvo 5 hermanos. Entonces, did Michael Jackson have 5 brothers? Yes, he did. No, he didn't. Y así, fácil. ¿Ok? Cinco Pueden usar las hermanos. preguntas en base a lo que lean en el texto o me pueden hacer preguntas de cosas que les quede de dudas de la vida de la persona. Por ejemplo, si aparece de que Michael Jackson se murió, no sé cómo se murió Michael Jackson, ¿cómo se murió Michael Jackson, chicos? Como con una sobredosis de pastillas, algo así. Ok. Y digamos de que en la lectura no les aparece que es una sobredosis de pastillas. Pueden preguntar, ¿Did Michael Jackson die with, I don't know, 512, 512, que creo que es una droga? Puede ser una pregunta que les haya quedado. Y en esa ya no me ponen respuesta porque es una pregunta que les quedó de la lectura. ¿Se comprenden las dos opciones que tienen? ¿Sí? ¿O no? ¿No? A mí me falló la señal. Podría, tiene que ser de un actor muerto, definitivamente. Yo les voy a poner el párrafo de la Ah, persona. Sí, tranquilos. Vaya, solo para confirmar, les pongo la biografía, 10 preguntas. Puede ser de lo que hay ahí. Si las respuestas están ahí, me tienen que poner yes, he did, no, he didn't, y la respuesta, ¿verdad? Si no, son preguntas de lo que ustedes tengan duda de lo que lean, de la biografía, de lo que la persona hizo o no hizo. ¿La persona tuvo hijos? La persona se murió de manera trágica, la persona ganó Grammys, la persona esta, la persona aquella. ¿Se comprende? Le voy a poner la biography. Ok. Bien, les voy a poner la biografía y la voy a leer con ustedes rapidito, ¿sí? ¿Quién ya ha escuchado la marca Chanel de ropa? So we are going to talk about the creator of Coco Chanel. Well, the creator of Chanel, which is Coco Chanel, actually. Who was Coco Chanel? She was a fashion designer, Coco Chanel. Okay, yeah. It's a famous for her timeless designs, trademark suits, and little black dresses. She's from the 1920s. She launched her first perfume and eventually introduced the Chanel suit and the little black dress, with an emphasis on making clothes that were more comfortable for women. She herself became much revered style icon, known for her simple yet sophisticated outfits paired with great accessories such as several strands of pearls. Okay. Acá nos dice de que Coco Chanel es una diseñadora que se caracterizó por tener sus vestidos acoplados a la época de 1920 y es caracterizada por el famoso vestido corto. Ella fue la que inventó el vestido corto negro para mujeres, ¿sí? Eventualmente, ella lanzó su primer perfume, que es el famoso Chanel número 5 y el Mademoiselle. ¿Ya lo han escuchado? Okay. Ella lanzó ese perfume y ella fue la que introdujo el hecho de que las mujeres utilizáramos traje, pantalones o falda y saco. Y se caracterizó también porque la ropa fuera más cómoda para las mujeres. Ella misma se convirtió en un icono de la moda muy renovado y nuevo y se caracterizaba y fue conocida por tener un gusto sofisticado
y simple. O sea, ella era minimalista, que incluía buenos accesorios y tenía perlas. Ella se caracterizó también por el uso de las perlas, que era lo que indicaba dinero en esa época. Acá nos va a hablar un poquito de su early life, donde dice que Chanel was born as the name of Gabrielle Bonheur Chanel on August 1983 in Saumur, France. Her early years were anything but glamorous. At the age of 12, after her mother's death, Chanel was put into orphanage by her father, who worked as a plaider. Chanel was raised by nuns who taught her how to sew, a skill that would let her life's work. Her nickname came from another occupation entirely. During her brief career as a singer, Coco Chanel performed in clubs in Vinci and Moulins, where she called Coco. Some say that the name comes from one of the songs she used to sing, and Chanel herself said that it was a short version of Coco, the French word for keep woman, according to the article of The Atlantic. Ella básicamente nació el 19 de agosto del 83 en Francia. Ella, su vida fue literalmente glamurosa. Ella a los 12 años, después de que murió su mamá, se fue a un convento de monjas. Entonces ella fue criada por monjas y ellas le enseñaron diferentes skills. Su nombre viene porque ella tenía su ocupación de cantante. Ella cantaba. Y se dice que le decían Coco porque era el nombre de una canción de las que ella cantaba. ¿Ok? Ya les voy a mandar la lectura, tranquilos. Luego nos habla de cómo ella comenzó con su Fashion Empire, de cómo lo creó. Y vamos a leer hasta, les voy a decir de dónde van a sacar la información. La van a sacar de este párrafo, o si le quieren tomar captura, ustedes me indican. Solo me dicen cuando ya la hayan tomado. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos a tomar este de la Early Life. No, tampoco esto. No. Vamos a tomar el de First Perfume. So, vamos a leer todo esto. ¿Me dicen cuando ya lo hayan tomado? Ya. ¿Ok? Si lo pueden ir pasando al grupo, se lo voy a agradecer. Y vamos a leer estos dos. No, 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 perdón. Solo este, el Iconic Designs. ¿Ya lo tomaron? ¿Yes? Yes. Y vamos a leer el Death, de cómo murió. ¿Ya estamos? Good. Si pueden pasar las fotos al grupo para que todas las tengamos, se lo voy a agradecer mucho. Ok, guys. 10 preguntas. No está difícil activity. Lean, hay bastantes verbos nuevos. Les recomiendo que lo vayan subrayando y anotándolos en la lista. ¿Estamos bien? Tienen hasta las La pregunta, 9:45. 9:55, perdón. Tell me. Elmer. las preguntas son con doble Con yes, no, con did. Como las que escondida. acabamos de ver, yes. Solo son preguntas de sí o no. Did Chanel create un perfume? ¿Chanel creó un perfume? ¿Sí o no? ¿Sí? So le Sí, ponen yes, sí. she did. Y ahí está su respuesta. ¿Ok? Bien, empezamos a trabajar, chiquillos. Please.
Thank you, Jesse, for sending the information. La estamos leyendo, chicos, ¿sí? Si alguien no comprende una parte, avísame en el momento, que en el momento les ayudo. No quiero que traten de traducir todo. El que me termine las 10 preguntas hoy no lleva tarea. Le quito la tarea. Ya me llegaron a mí todas. Para incentivarlos. Una pregunta, Dime. teacher. Las preguntas, o sea, yo las estoy leyendo, pero las tengo que leer yo aquí o subrayarlas allí. O sea, sí tengo que sacarlas afuera en un cuaderno, ¿verdad? Sí, en un cuaderno. O sea, son preguntas que tú tienes que crear, no necesariamente las que están ahí. Puede ser que las respuestas sí estén ahí, pero las preguntas tú las tienes que formular y crearlas. Ok, entonces yo te recomiendo agarrar el cuaderno, poner el teléfono y empezar en base. Si, por ejemplo, dice Coco Chanel nació en 1981 y creas una pregunta, Coco Chanel nació en el 2002, sabes que es mentira, ¿verdad? Entonces le haces la Claro. pregunta y le pones no, y así te vas. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Lady,
Silvia, No, Mayerly, no había Jessica. nacido en 1983. Ah, por eso es un ejemplo. O sea, digamos, ahí la pregunta es, ¿ella nació en el 2002? Sabemos que no, que ella nació en 1980, 1883. Entonces le pones, no, she didn't. Vaya. Los demás, Silvia, Mayerly, Lady. Nice. Yes, miss. Ok. Elizabeth, Jennifer, good. Yes, it's okay. Okay. Erika. David. Carlos. Yes, teacher. Okay. Angelica. Good. Good. Carlos. Nice. Bien, voy a hacer. Yes, teacher. Okay, good. Bien, trabajemos, mis chiquillos. ¿Cuántas preguntas llevamos, chicos? Yo seis. ¿Seis? ¿Se van a librar de la tarea? No. Yes, try to. ¿A qué hora es? Hasta las 9:55. Ay, okay. Mejor líbrenos a los que solo hemos hecho uno, por favor. No, mis niños, tienen que trabajar, sorry. Es mejor Mala porque pregunta. practiquen. Graciosa. Yo prefiero que practiquen, de verdad, Ajá, mil le vamos a veces. mandar una Coca-Cola. No. Manda una gaseosa. I would love to. I would love to. Acá donde me ven, yo no he dormido nada por mis parciales, así que soy igual que ustedes.
Teacher, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando, digamos, quiero poner la empresa de Chanel, ¿cómo se formula la pregunta? Did Chanel's company? No. ¿Qué quieres preguntar? Que si la compañía de Chanel genera no sé cuántos de ingreso ahí que dice. Ok, did, generó, ¿verdad? Porque es pasado, remember. Did Chanel's company, let me see, lo voy a escribir. Did Chanel's company recaudó, ¿verdad? ¿Tantos millones o tanto dinero? Tanto dinero. Did Chanel's company make tanto dinero? Porque make es de hacer. Solo lo podemos usar como para hacer dinero. O en este caso, si es de ganar, Did Chanel's company. Acá va apóstrofe en la L, después apóstrofe en la S. Did Chanel's company got, podemos usar got, detuvo tanto dinero, or win tanto dinero. Get or win, perdón, porque el verbo va en presente. Es pregunta. Ahí te lo puse en el chat. Y ahí la. Okay, gracias. Welcome. Okay, guys, time. Time done, okay? Terminamos. ¿Quién va a salir exento de la tarea? Yo no lo logré, solo hice 9. 9, se quedó a una. ¿Quién más? Ok, everybody, pay attention on me, please. Everybody. David, how many do you have? How many? ¿Cuántas hiciste? Muted. Only 6. Only 6, ok. Carlos. True teacher. Two, okay, Angelica. Three, okay, Erika. Cinco y la mitad. Five and a half, okay. Jesse. Yo hice las 10, pero no sé si estarán buenas. Okay, una libre de tarea. Okay, you are free from the homework. Está libre de la tarea. Okay, Elmer. Ah, haciendo la tercera. Okay, three, good. Lady? Seven. Seven. Jennifer? Nine, right? Yeah, nine. And Sylvia? Una. One, okay. Bien, guys. Good job. Esto les ayuda, chicos, para practicar, ¿ok? Porque practican reading, practican comprensión lectora. Yo sé que es pesado, yo sé que lo sienten pesado y que los estoy teniendo así, pero prefiero eso para que aprendan, ¿sí? Prefiero que se llenen bastante y que aprovechen las 4 semanas que tienen conmigo, ¿ok? Se acostumbran al método y me gusta que practiquen. So, quiero que en este momento me manden las preguntas que tengan, por favor, al grupo de WhatsApp. Everybody. Enumérenmelas. Y Jessica, tú estás libre de la tarea entonces. Okay, pero mándamelas en este momento. Los demás sí me tienen que hacer la tarea. All right, sorry. You have to. Bien, chicos. Okay. I'm sorry, but you have to. Pero tienen hasta el lunes. Hasta el lunes antes de la clase. Y no les voy a decir que hasta el domingo, hasta el lunes. Y la tarea sí me la van a mandar en el chat individual. Dejo ir la coca a mí. ¿El qué? Lo siento. No, la otra semana para el examen. Okay. Well, guys, I want to know, porque todavía tengo 2 minutos, 4 minutos con ustedes. Les quiero preguntar, ya estamos en tercera semana, la otra semana es la última. Si pueden avanzar en la sección 4 y 5, se los voy a agradecer mucho. La 5 no la hemos visto, pero relativamente las 5 solo son WH questions y repaso. Entonces, ya están aptos para trabajar la sección 5. Entonces, si la quieren empezar, empiecen. Yo desde ya ustedes creo que a ninguno había tenido antes, ¿verdad? Son Angélica. Ninguno de ustedes había estado conmigo antes, ¿right? Ok. Para el examen Oh, final, teacher.
El otro jueves yo le voy a hacer un examen. Angélica, ¿te acuerdas del examen? Yes. Okay. Les hago cinco preguntas, los meto en breakout rooms, cinco preguntas. Decime esto, esto y esto y esto. Cinco preguntas, cada una vale 2 puntos. Y ahí te doy tu feedback individual de cómo sentí que estuviste en el módulo, qué te recomiendo hacer, qué no te recomiendo hacer. Y eso lo hago individual. ¿Ok? Y desde ya les digo que también pido que como ustedes tienen que hablar, les pido que preparen un feedback de todo lo que aprendieron en el módulo, de cómo se sintieron, de qué opinan, de 3 minutos por persona en full English. Se lo estoy diciendo con una semana de anticipación para que estudien. Y en el examen van a venir características que les he dicho, les puedo decir, tell me an example using this. Les puedo hacer preguntas de, por ejemplo, meaning del verb to be. Meaning del verb to be. Ajá. Ser rostar. ¿Se quieren ir con planas aparte? Meaning del verb to be. Sí. Parecer, estar o parecer. Thank you, Ser, estar o Angélica. Ser, parecer. estar o parecer. La primera pregunta me lo voy a ponchar en el examen. Ok, Yo guys, no acepta entonces. coca ¿Cómo? o pan dulce. No acepta coca para el examen. Pan dulce. Estoy a dieta. Tamal de elote. Estoy a dieta. Donas del Mister. Estoy a Ahora dieta. vamos a estar en septiembre. Estoy a dieta Yo le y puedo dar una un. hamburguesa de McDonald's. Yo le puedo dar una dieta para que siga la dieta. Y me dice. Gracias, gracias. Ya, Yo ahorita, le ahorita regalo estamos bien. limones. Así son baratos. Ay, Y qué rico. gratis. Bueno, Sí, vamos a limones. considerar. Para No, mango. mentiras. Ok, guys. Te las digo con una semana de anticipación for you to get ready. Ok. Para que empiecen a estudiar, estudian los verbos, porque voy a agarrar la lista. Verbo tal, dame el pasado. Verbo tal, dame el presente. Y así voy a ir. ¿Ok? So, estudian, no es algo evaluado, o sea, no es que si dejan mi examen no van a pasar el nivel, pero me gusta hacerlo porque sienten un poquito más de presión y porque yo los evalúo directamente como los conozco y en base a cómo los he sentido durante las 4 semanas. ¿Ok? Y el feedback Okay. es de cómo se sintieron, es para que hablen pero full English. Y lo hago el otro jueves, así que el otro jueves es para eso. Les quiero preguntar, tercera semana, ¿cómo vamos? Good. Al final nos acostumbramos al English, Spanish, al Yes. método. ¿Vamos Sí, bien? yo, sí, en lo personal, más que satisfecha con su Okay, enseñanza, con mi aprendizaje que es lento y que siempre estoy traduciendo, me cuesta bastante, pero. O sea, traduciendo mentalmente. Yo escucho algo y mi mente tiene el autor, el translate activado. yeah, that is normal, but you will get used to it. Some things you get, you try to translate them, but with the time you get like the idiom in your head, el idioma, okay? So se van a Okay. acostumbrar, ¿sí? Pero todos van súper bien, de hecho, les he visto la mejora. Hablan bastante ya. Así que vamos bien, chicos. I'm so proud of all of you, orgullosa de ustedes. Así que espero que todos estamos bien, ¿sí? ¿Se comprende la tarea? Sí. Yes. Me la mandan. Ojalá no me la manden, mándenmela, please. Y Okay. mándenme las oraciones que han hecho ahorita, la actividad de ahorita, por. ¿Sí? En mi casa ya le mandé las 9 Teacher. que tenía, quedó pendiente con una, se la mando. Yes, don't worry. No te Okay. preocupes cuando tengas tiempo. Sí, dime. El, ¿cómo se llama? El, como el review que dijo que vamos a hacer, full English, va a ser en un audio que le vamos a enviar. El de, no, O aquí en clase. se lo vamos a exponer. En Ah, ok. clase, aquí. Pueden usar diapositiva, pueden solo decirlo, bla, como quieran. No hay problema, lo pueden leer también, pero full English. Es mi única condición. Ok. ¿Estamos bien, todos? Es de cómo hemos sentido la clase, ¿verdad? Es de ¿Qué hemos cómo he sentido la aprendido? clase, qué aprendí, qué no aprendí, cuáles son mis expectativas para el otro nivel, feedback, la teacher está loca, whatever you No want. acepta ¿Ok? No todo eso. aceptas hojas. Ya. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Es insobornable. Insobornable. Ya. Ok, es que no me dijeron McDonald's, es por eso. No, mentiras. Una cosita feliz. Una que, ay, qué rico. Ay, no me vayan de comida. Ok, guys, perfect. So, si ya terminamos, that has been everything. Thank you for being on time. Espero que tengan buen fin de semana. Mañana tienen vacación. Los veo hasta el día lunes, ok? So, take care and have a nice evening. Bye bye. Cuídense. Okay, thank you.